Hola de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Betina. Hoy les voy a enseñar a hacer esta cajita redonda en forma de muff. Contiene dulces, chocolates, peluche y tarjeta. Espero les guste. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a coger las dos esferas y las vas a pintar en la parte interior con vinilo negro. Nos quedaría así. Ahora vamos a pintar la parte superior con vinilo amarillo. Esta parte la limamos con el lima para que nos quede más pulida y terminamos de pintar. Nos quedarían así. Ahora vamos a coger el foamy rojo. Vamos a cortar. Dibujamos un corazón. Cortamos. Y calcamos otro igual a este. Y cortamos. Aplicamos silicona líquida y los pegamos. Nos quedarían así. Ahora con el foamy negro vamos a hacer la boquita. Recortamos. Aplicamos la silicona líquida y pegamos. Ubicamos bien. Con urano y pegamento blanco vamos a darle brillo a la carita. Aplicamos el pegamento blanco. Lo esparcimos con un pincel. Y aplicamos el murano. Así nos quedaría. Hacemos lo mismo con los corazones. Les aplicamos pegamento blanco. Aquí coloqué buena cantidad para poder aplicar la diamantina y que quede bien tupidos los ojitos. Nos quedarían así. Ahora cogemos las dos esferas, las juntamos, cogemos un pedazo de foamy, lo colocamos. Esto lo vamos a hacer para poder abrir las dos esferas, para que abra y cierre. Esta parte vamos a colocarle frases o palabras, las que deseen. Lo hacemos en todas. También les pegué corazones, recorté corazones en papel y luego los pinté, los pegué. Ahora cogemos el papel seda. Lo arrugamos un poco, picamos. Y ubicamos los dulces y los chocolates. Si no le gustan dulces y chocolates a la persona que le vas a dar el detalle, puedes colocarle el peluche. En vez de los dulces y los chocolates nos quedaría así. Ahora vamos a hacer la tarjeta. Cogemos papel iris rojo, vamos a cortar un corazón, este sería el corazón más grande, ubicamos, si hay que cortar más, cortamos y cortamos otro más pequeño. La cartulina amarilla es de 23 centímetros por 23 centímetros, ubicamos la foto, cortamos un poco para pulir y vamos a pegar. Los corazones y la foto nos quedarían así. Ahora vamos a copiar la frase, la hacemos con marcadores de vinilo o marcadores permanentes y copiamos la frase. Te escribo porque eres lo que pienso. Nos quedaría así, la alineamos con marcador negro. Vamos a delinear también el corazón y en el centro del corazón grande vamos a colocar la palabra central, que es amo. Que la tarjeta dice: te escribo porque eres lo que pienso, te pienso porque eres lo que extraño, te extraño porque eres lo que amo. Lo vamos a repasar con el marcador para que quede más gruesa la frase y se vea más.
y luego con marcador de vinilo blanco la vas a delinear por todo el borde, nos quedaría así. Ahora lo que hacemos es decorarla. Puedes decorarla como tú desees. Yo siempre pues realizo puntos, estrellitas. Nos quedaría así la tarjeta. Ahora con cinta ilusión vamos a tomar un pedazo, enrollamos y la amarramos. Hacemos un moñito. Así nos quedaría terminada. Es una forma rápida de hacer un regalo para ese ser que tanto amas. Si te gustó, regálame un like, hazme un comentario y suscríbete a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta pronto.